Yo soy Max y esto es Max Camp. Hoy es el día verde y al nombre de todos los niños que iban a participar, pues lo vamos a hacer aquí, porque por lo del coronavirus, pues ya no lo hicimos ahí en el Parque Bicentenario y por eso lo vamos a hacer aquí. Y les voy a contar cómo surgió lo del día verde. Déjenme pensar. Vamos a plantar árboles para ayudar a la naturaleza. Ok. Nos vemos pasado mañana. Bueno, adiós. Estos corazones de todas las mandarinas, toronjas y frutas. Paso 3. Poner la plantita en la maceta. Y paso 4. Regarla y esperar al otro día para que crezca más grande. Y bueno, ya voy a comenzar a plantarla con los pasos. Como ya hice algunos pasos que los voy a repetir, les voy a echar primero tierra y después otros cubiertos de naranjas. Y bueno, voy a comenzar a echarle un poquito de tierra. Y ya después pasó. Y entonces voy a plantar la plantita. Le voy a quitar el papel. Dale.
levanto. Pero nada más déjenme terminar. Bajo, la bajo, la bajo. Entonces la voy a plantar aquí, así. Y después le voy a poner las coberturas. Cáscaras de naranja para nutrientes. Se los voy a poner alrededor. Otra vez el paso 2. El paso 1, que es echarle tierrita. Le echamos tierra por aquí y por allá. Y que quede bien plantada la planta. Esto lo ponemos por aquí y por allá. Y que no se vean las coberturas de naranja. Entonces plantamos un poco más por aquí. Plantamos un poco más. Acá, 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 acá. Ahí había algo que se ve aún, chicos. Se ve aún una cáscara. La voy a cubrir con un poquito más de tierra. Ya terminamos. Paso 1, paso 2 y paso 3. Ahora viene el paso 4. Echarle agua, y por eso tenemos esta bandejita color chocolate para que no se nos salga. Ay, yo estoy saliendo el agua. Así es suficiente, y entonces le voy a echar un poco más por este lado. ¡Listo! Ya terminamos la plantación de mi plantita, y mañana por la mañana entonces vendré y voy a verla. Pues bien, mis amigos, espero que les haya gustado, y si les gustó, suscríbanse. ¡Adiós!